Este plato sale de una serie de platos que he estado haciendo con barro blanco y barro negro y cuyo esmalte ha sido compuesto fundamentalmente con barro también. Y trataba de llevarme mi propio lenguaje al ámbito popular, ¿no? Y la herencia popular que incorpora la práctica de del hacer cerámica y en este caso manual, no sin torno. Lo que he usado como ornamento, que son estas cosas que parecen gotas de agua o pétalos de flor, también vienen un poco de haber estado mirando, pues como parece casi obvio, lo natural. Lo he hecho pensando en recuperar el aspecto funcional y despojarlo de la cosa preciosista que tienden a tener las piezas de arte. No deja de ser una pieza de arte, pero me gustaría que fuera utilizada de manera funcional, porque sirve para algo y para eso quisiera que fuera utilizado.